¡Wow! Miren esto. Carne de oso. Pancito que me estoy comiendo con carne de oso es de carne enlatada. Tiene un sabor a pino bien interesante. Y miren esta locura. Royal Steak, 360 gramos, 53 euros. Ustedes ya evaluarán si es caro o económico. Sean bienvenidos todos a un nuevo video de Gorditos Congelados de Viaje. En este video te vamos a mostrar los precios de la comida, sabiendo que este es uno de los países más costosos del mundo, desde restaurantes gourmet hasta cadenas de comida rápida y precios del supermercado. Vamos a averiguarles un poquito de todo por si ustedes planifican venir a este, uno de los mejores países del mundo. Ya tienen ahí los datos. Si se quieren cocinar en su Airbnb, como hemos estado haciendo nosotros, si quieren darse un gustico en la calle y más. Por favor, deseenle suerte, recen, mejor dicho, por nuestra cartera. Recen, desde ya. Y para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel José Pedrito. Y yo soy Valeria Josefina Crespo. Y juntos somos... Los Locos de Viaje. Y por supuesto que uno de los mayores cuestionamientos o interrogantes que nos hicimos antes de venir a Finlandia era cuánto vamos a gastar en comida, cuánto presupuesto tenemos que destinar para alimentarnos y sobrevivir más de 10 días aquí en este país. Así que se nos ocurrió hacer este video que sé que les va a ser de mucha utilidad. Para quienes vieron el video anterior, pudieron escuchar una pequeña explicación de Valerie de las banderas de los países nórdicos. Pues en este video las ven frente a la cámara. La primera es la de Finlandia, como les explicamos. La segunda es la de Dinamarca. Luego viene la de Islandia, seguida de la de Noruega y finalizando con Suecia. Y les voy a soplar por si no vieron el video. Esa cruz que ven allí es la cruz nórdica. Pero por favor, ve a ver ese video, que está muy bueno, y luego vuelves. O esperas a que termine esta y te vas para allá. Comenzamos este recorrido en el mercado viejo de Old Market de Helsinki. Vamos a tratar de conseguir alguna comida típica, ver cuánto cuesta y por supuesto mostrárselas. Miren qué delicia la cantidad de salmón. De hecho, uno de los platos típicos de Finlandia es la sopa de salmón, que estamos tratando de conseguirla y probarla. ¡Wow! Miren esto. Carne de oso. Oso literal. Y miren, aquí tenemos reno. Y aquí tenemos alce. O sea, aquí se come de todo. Nos pedimos dos platicos de salmón en uno de los puesticos que encontramos en un mercado. Uno de salmón crudo en un pancito con eneldo, miren qué belleza. Y el otro de un salmón ahumado con una capa de diferentes pimientas. Vamos a probar los dos. Mira, aquí hay un tenedor. Si se preguntan, estos dos platicos nos costaron 11 euros. Vamos primero con el ahumado, que se ve espectacular. Sí se ve que está cocinado un poco. Uy. Tienes un cubierto y usa las manos. Pero es que le dejaron la piel al salmón, entonces es difícil de cortarlo. Wow. Se parece a los que yo me hago en el air fryer. No, no, 25. O sea, yo soy demasiado fan del salmón. Ojo, a los que no les gusta la piel, puede saberles un poquito fuerte. Pero la carne y la costra de pimienta está. Y vamos a probar este salmoncito crudo. Nos dijo que nada más tenía un poquito de sal. Vamos a poner este eneldito por aquí. La frescura se siente, o sea, la carne del salmón está suavecita y en ese pancito le queda delicioso. Yo le agregaría un quesito crema y un aguacate, una verdad de dioses. Y
y hay muchas más opciones. De hecho, pueden ver salmón ahumado y otros por allá como a la parrilla. Wow, miren todas las presentaciones en las que se puede conseguir salmón acá. Este mercado, por más tradicional que parezca, es fancy, o sea, espectacular. Este tiene croqueticas de oso. ¿Croqueticas de oso? Uy, mira, sí. Nos dieron muchísima información acerca de estos pancitos de oso, de reno, de alce, y terminamos comprando uno de oso. Yo no quiero probar un animal nuevo. Como encontrar lo que me había propuesto. Thank you so much. Pero bueno, nos dijeron que nos dijeron que estos ositos solo los pueden cazar una vez al año. Por eso es muy difícil conseguir carne fresca de oso. La mayoría está enlatada. De hecho, este pancito que me estoy comiendo con carne de oso es de carne enlatada, como la que vieron anteriormente. Y me costó 10 euros este pancito. Pero bueno, era mejor que gastar los 30 de la lata. Además que aquí tiene otros ingredientes que nos dicen que así sabe espectacular. Solo se pueden cazar los osos en el mes de agosto. Por eso durante el resto del año nos dijeron que se consigue como salame. O bueno, conservado como este. Ya lo voy a probar y decirles qué tal. ¡Tarararara! Pero extrañamente me sabe más como a un pescado que como a una carne de vaca o cerdo o algo así. Está muy bueno. Como un pescado de río. O sea, me sabe como un atún, en verdad, como un atún, pero como si hubiese sido sofrito o dejado mucho tiempo en la nevera, porque no es como tan blandito como un atún, sino que se siente un poquito crunchy, pero el sabor es como de un pescado, o sea, es como de carne de sí, de un pescado, pues. Pero está muy rico, muy, muy rico. Además de que le pusieron... What do you told me it was the little thing in the front? Son como piñitas de árbol y son dulces, they're sweet, right? Wow, spectacular. Spectacular taste, yes. La quiero probar ahora. ¿La carne del oso o esto? La carne del oso. Bueno, pero este pedacito de la carne de oso se la voy a poner aquí encimita de esto, que va a estar muy rico. Es dulce, es rica, te lo juro, te va a encantar. ¿Qué pasa, niñita? ¿Cambiaste de opinión? Yo estaba negada a probar animales nuevos. En Mauritania tuve que comer carne de camello y era como que, bueno, no tengo otra opción. Pero viajar se trata de esto, de aprender nuevas cosas, de experimentar nuevas culturas. Así que estamos aquí en Finlandia, un sueño de vida hecho realidad. Porque no voy a probar una de sus comidas típicas, que es esta. Yo cazar un oso, jamás. Yo comprar carne de oso normalmente, jamás. Pero estamos aquí y hay que vivir la experiencia, y esto es parte de la experiencia. Lamentablemente le dejé muy poquito, porque no sabía qué quería. Pero si quieres compramos otra croquetica. Sabe como a un pescado, ¿verdad? Es más sutil que un pescado. Pero... aquí tenía como la piñita. Le da un toque muy bueno. Y una granadita también tenía. Delicioso, ¿no? No como para llenar una arepa. Me relleno mi arepa con carne de oso, pero sí para probarlo una vez en la vida. ¿Quieres probar la piñita sola? Uh-huh. Tómala, pues. Tiene un sabor a pino bien interesante. Es que son las piñitas de los pinos ahí como con un melado y tal. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Me estoy comiendo un pino. Miren, acá nos acaba de llegar una sopita de salmón, otro de los platos típicos de acá, de Finlandia. Me costó 13 euros la sopa y tiene como menta, o sabe algo así como, huele, mentolado. Tiene ahí los pedazos de salmón, ya las voy a probar y les cuento qué tal. Bueno, vamos a probar el caldito primero. Wow. ¿Qué pasó? Se me fue como un perejil en la carretera vieja. Wow. Amor, sabe como a un chupe de camarones, pero el camarón no tiene un sabor tan intenso como el salmón. Entonces el chupe está como repotenciado.
obviamente tiene crema de leche y también tiene como papitas. Y bueno, aquí está el salmón. De verdad que se me parece mucho a un chupe, pero está, o sea, mejor. No está tan cremoso, así como es el caldo del chupe, está más líquido. Como una pizca andina, así tal cual. Deberíamos hacer pizca andina de trucha. Aquí les va la idea. Ya debe existir. No, o sea, está alucinante. Si vienen a Finlandia, no pueden dejar de probar una sopa de salmón. Está 10 de 10, 10 de 10 literalmente. Nos las estamos comiendo en el Old Market de Helsinki. Para este frío, cafecito para calentar el alma. Ya vamos a ver cuánto cuesta tomarse un café en un barcito de las calles de Helsinki. Ahorita entramos en un cafecito y miren los precios. Un cappuccino, 4.5 euros. Una de las particularidades de este café es que no aceptan efectivo. Fui a pagar con efectivo, dos cappuccinos, 9 euros, y me dijeron no, solo tarjeta. Me impresiona, ya lo había leído en unos blogs, pero primera vez que lo presencio en persona. Lo presencio en persona. ¿Qué es presenciar en persona? Si lo presencias, obviamente es en persona, lo puedes presenciar por televisión. Bueno, vamos a seguir averiguando los precios de la comida en este país. Nos paramos en la mitad de la calle porque vimos un restaurante que decía Steakhouse, o un restaurante de carnes, y queríamos saber más o menos los precios referenciales. Y miren esta locura. Royal Steak, 180 gramos, 38,90 euros. 360 gramos, 53 euros. Y es la más barata de las tres opciones de carne que ofrecen. Una ensalada entre 12 y 16 euros. Y ahí pues ya puedes tener una referencia a lo que cuesta comer en un restaurante. Si seguimos viendo otros de otros estilos de comida, pizza, pasta, hamburguesas, etc., se los vamos compartiendo para ver cuánto cuesta comer en uno de los mejores y más costosos países del mundo. El agua es totalmente gratis. Está muy genial. Y se puede tomar del chorro sin problema alguno. Aunque miren, esto está como blanquecino. Sabe bien. A ver. Quizás sea de coco. Agua de coco no es. Se tomaría en esta agua un poquito clorificada. 4,90 euros el café. Es el segundo que me tomo en el día. El primero costó 4,5 y este 4,9. Un cappuccino con leche de avena, pero es el mismo precio del tipo de leche que le pongo. Uy, qué rico se ve este. Lo extraño es que para pagar el café no te aceptan efectivo, sino que tienes que pagarlo sí o sí con tarjeta. En los dos lugares en donde hemos tomado café no nos han querido aceptar efectivo, solo tarjeta. Pero ojo, este cappuccino es mucho más grande que el del café anterior. Sí, es verdad. Ya el agua está normal. Creo que es al principio que está como muy revuelta. Y sabe bien. Y es gratis. Un buen café no necesita azúcar. Y este es uno de ellos. Y un buen pasamontañas siempre despeina el cabello. Te amo, guapo. Demasiado sensible, demasiado emocional. Quiero permitirme llorar frente al mar Báltico. Quiero permitirme sentirme así cerquita de este sueño que hoy se cumple. Son casi las 6 de la tarde, no hemos almorzado, tenemos muchísima hambre. Decidimos buscar en Google algún lugar para comer. Y a Manuel le queda muy poquita batería en el teléfono, así que de broma pudimos ver el nombre del lugar y algunos platos. Entramos, no hemos visto la carta todavía. El lugar se ve súper glamuroso, así que deseennos suertes. Miren, loquitos, el restaurante se llama Elm. Veamos juntos el menú.
Primero tienen algo que se llama menú Elm, que vale 42 euros y trae una entrada, un plato principal y un postre. Lo que me sorprende es que los platos principales solamente son champiñones, es un plato vegano. Si quieres un plato con pescado, tienes que sumarle 3 euros, es decir, que sería 45. Y si quieres una carne orgánica, hay que sumarle 8, es decir, que sería 50. Además de eso, tienen como otro de mariscos y vale 62 euros. Adicionalmente, si no quieres como ese menú completo, puedes pedir independiente. Lo que nosotros pedimos fue unas aceitunas al grill por 5 euros y nos pedimos un plato cada uno y ya un plato principal. Yo me pedí el pescado, que es como la proteína más económica que hay, y Valerie se pidió la carne, que es como, bueno, la segunda proteína más económica, porque luego están los mariscos, que todo es más caro. Acá nos acaban de llegar las aceitunas al grill. Se ven deliciosas, pero voy a esperar a Ñiñita, que fue al baño, para probarlas. Ajá, Ñiñi, ¿qué tal esas aceitunas? Ricas. Ricas, ¿verdad? Miren, una cerveza vale 9 euros y una Coca-Cola 5 euros. Ahí creo que ya les di una repasada de los precios del menú. Cuando nos llegue la cuenta les mostramos cuánto gastamos. Ya comimos, aquí tenemos la factura de cuánto pagamos. Fueron 69 euros una entrada, que fueron las aceitunitas a la parrilla, y dos platos principales. El mío era una carne y el de Edna era un plato de pescado, si no me equivoco era bacalao. Este es el precio. Ustedes ya evaluarán si es caro o económico. Cuéntanos en los comentarios. Locos, no solamente vamos a mostrarles los precios de los restaurantes, también nos vinimos a un supermercado. Vamos a comprar estos 6 huevitos, cuestan 1.75 euros. Un cartón de 12 huevos costaba como 3 euros o algo así. Para que tengan una referencia, por acá también hay quesos que vale, mira, 23 euros el kilo. Hay que ver los precios por kilo para que luego puedan compararlos. ¿De queso Gouda? Sí, pero ese es de fresa, fancy. Mira, aquí hay otro de 12.50, hay uno de 38 euros el kilo. Hay bastante variedad. Vamos a ver otros productos para que los puedan comparar con sus países y nos dejen en los comentarios qué tal, si les parece que hacer mercado aquí está económico, caro o similar. Vamos a ver aquí cuántos gramos son. 150 gramos y vale en 1.79. De queso Edam. El quesito parmesano en 6.49. Esta piecita. Pero el queso parmesano siempre tiene sus precios en todas partes. ¿Cómo se mantiene? Una constante. Miren, esto es como una especie de yogur vegano. De hecho, se llama plant gur, no yogur, porque no lleva leche animal, lleva leche vegetal, en este caso leche de coco. Y vale casi 10 euros el kilo. Este potecito, que son 350 gramos, vale 3.35 euros. Nosotros compramos uno ayer cuando llegamos y están deliciosos. Desayunamos con eso y con una frutica y está muy rico. Y por acá pueden encontrar tocineta. Miren, 23 euros el kilo de tocineta. Acá picadita la tienen en 10 euros el kilo de tocineta. Aquí es picadita. 200 gramos serían casi 2 euros. Así es. Miren, una bandejita de mantequilla de 400 gramos vale casi 5 euros, a 12.3 euros el kilo de mantequilla, a 21 euros, a 16. Siempre tratamos de mostrarle como los precios más bajos, porque obviamente ya nos podemos poner exquisitos y unos productos de máxima calidad que son muy costosos, pero les mostramos como los más económicos de cada producto que encontremos. Aunque miren, aquí una mantequilla en casi 5 euros el kilo. Pero aquí dice margarlini, yo creo que esto es margarina, no mantequilla. Yo prefiero la margarina. ¿Y tú? ¿Margarina o mantequilla? Mantequilla. Además es que la margarina es más dañina para la salud, la mantequilla es más rica. Carnecita, 3 euros el kilo. Carne molida, a ver, 16 euros. Nada más económico que eso. Por acá hay como unas pechugas de pollo, pero súper aliñadas, aunque está barato, ¿viste? 4.95 euros el kilo. Pero aliñado, aquí está sin aliño, aquí está. Esto es como pollo molido, pollo sin hueso, 15 euros el kilo.
pollito normal, aquí está, un pollito normal, pero sin hueso. File de pollo, pues mire, file kililili mililushu, 13 euros el kilo. Wow, miren este champiñón, es casi que del tamaño de mi mano. Parece un portobelo, ¿será? Quizá, y eso que hay unos más grandes. ¿Se llama portobelo? Mira, portobelo, míralo aquí, portobelo. Qué belleza, la cantidad de plantas. Miren este perejil, o sea, parece artificial. Mira, parece como si fuese un puesto de flores. Miren, esta bandejita de fresas de 250 gramos, vale 3,29. Esto es fresa en finlandés, 13 euros el kilo de fresa. Es uno de los productos que está bastante caro, seguro porque no se producen acá y las tienen que importar. No sé, realmente no sé. Quizá no sea temporada. Exacto, no sé. Miren, acá hay opciones de comida ya preparadas solo para calentar. Para que tengan una idea, una lasaña vale 6 euros. Bueno, todas las comidas, en verdad, entre 6 y 7 euros todo. Pero se ven ricos. Miren, este pollito con crema y puré de papa. Pesa 350 gramos. O sea, tampoco es que pesa mucho. Es decir, que hay como unos 100 gramos de pollo y unos 200 gramos de puré de papa o algo así. Todos están bastante ligeros. Miren, 380 gramos de lasaña, 350 gramos de arrocito. Pero está bien, para carne guisada. Sí. Está bien. Vamos a almuerzo ligero. Ay, Emmanuel. O sea, hay que agregar unos vegetalitos para agarrar fuerza y llenarse, tú sabes. Miren, un potecito de Nutella de 650 gramos, 630. Primera vez que veo un pote de este tamaño. Vale 6,19 euros a casi 10 euros el kilo. Es similar. En Estados Unidos creo que cuesta como 8 dólares el kilo, más o menos. Pero bueno, esta parece ser como la Nutella europea, que tiene como más avellana y menos azúcar de la que venden en Estados Unidos, que es el frasco de plástico. Acá es el frasco de vidrio. También hay una pequeña que vale casi lo mismo. Miren, a 10,54 euros el kilo. Exacto, esta sí es un potecito. Uh-huh. Y miren, las venden también individuales. Y también las venden chiquiticas en 35 centavos de euro cada una. Pero así, miren, así te saldría en 23 euros el kilo. Burger Happy Hour, 12,90 euros, entre las 12 y las 3 de la tarde. Seguimos buscando comida buena, bonita y barata para darles opciones si vienen acá a Helsinki. ¿Cómo estás, Añejita? ¿Un poquito de frío? No vale, no, para nada. Relajado, dígalo. Sí. Ni en verano uno anda con tanto calor. Como cuando estaba en Morrocoy. Sí, ¿verdad? Sí, es sabroso, me siento. Encontramos este lugar de comida tailandesa. Bangkok 9 en internet. Vamos a ver cómo están los precios. También hay comida mexicana por allá. Hay de todo un poquito. Miren, acá está el menú. Todos los platos van entre 10 y 30 euros. Un arroz con pollo teriyaki, 17 euros. El pad thai, que es súper tradicional, ajá. ¿Eso cómo que es? Como noodles. Tallarines con pollo y tofu o camarones y tal. Bien, ¿cuánto bien. Vale? 24 euros. Si es, no. Ajá. Si es de pollo, 18. Y si es de camarones, 24. ¿Cómo lo sabes? Abajo lo dice. Ajá, yo pensé que estabas leyendo. Pollo o tofu, 18. Bueno, vamos a ver la comida mexicana, a ver qué tal. A ver por cuál me decido. Creo que Niñita se va a decidir por una hamburguesita en un lugar que se llama Social Burger Joint. Está bien chévere, miren, una hamburguesita que se ve ahí. Tienen como una carne grande o doble carne en smash burger, que es así súper aplastadita. Y después de ver entre mexicano y tailandés, que se veía súper rico todo, se va por la hamburguesa, además de que es una de las opciones más económicas. 11 euros una hamburguesa. Locos, ya salimos del restaurante. No pudimos ni mostrarle la hamburguesa que se pidió Niñita, porque conocimos a un par de finlandeses y nos pusimos a hablar tantas cosas interesantes de su cultura, de sus tradiciones, de su manera de ser, que bueno, no... Fue muy lindo y muy peculiar la forma en la que conectamos. Estábamos en la cola para pagar la hamburguesa,
Ellos nos saludaron, nos preguntaron de dónde éramos, les dijimos que de Venezuela y nos ofrecieron comer junto a ellos y fue como, wow, claro que sí, queremos saber mucho más de ustedes. Así que sabemos bastantes cositas interesantes que en el próximo video les vamos a estar contando. Así es, ya también pasamos por McDonald's, un Big Mac vale 5 euros para que tengan una relación de precios de una cadena de comida rápida internacional. Y ya bueno, hacerse bueno, ojo, su presupuesto. Me pareció que está muy económico en comparación, por ejemplo, con el McDonald's de Venezuela. Sí, 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 sí. Pero también he notado que hay más Burger King que en McDonald's. Así es, eso es en nuestras caminatas por Helsinki. Sí, pero es que también nos hemos dado cuenta de que tiene como muchas publicidades, ni pancartas, ni, ¿cómo se le llama? Ni vallas publicitarias. Esa era la palabra que estaba buscando, vallas publicitarias, no hay demasiadas. De hecho, tú consigues los letreros de McDonald's justo enfrente de la tienda, pero no es que de repente vas a ver una publicidad en plena calle de McDonald's. Me pareció bien interesante. Y bueno, locos, este video ha llegado hasta acá. Espero que les haya sido de utilidad, tanto viendo la comida callejera, la comida típica de Finlandia, como viendo los precios de supermercados, de comer en restaurantes costosos, de comer en cadenas de comida rápida y de también, bueno, comprarse su comida y preparársela. Ya verán más videos de este país. No dejen de seguirnos si todavía no lo han hecho y activar las notificaciones. Y pues quédense pendiente que faltan más videos más espectaculares aún de Finlandia. Y de gorditos congelados de viaje.